Oh, ya que estabas! A ver. Bueno, compré de más, eh. Disfrutar los beneficios de Macro Premia es más fácil que olvidarte la lista de las compras. Convertir tus puntos en ahorros en supermercados. Así es simple, así de fácil. Macro, cerca siempre. Toda historia termina con final abierto. Todos despertando y yo sigo despierto. ¿Y qué será de mí? Pienso cada que me acuesto. ¿Y si podré llenar la nevera con esto? Escupiendo versos, esquivando rocas y escribiendo canciones de amor a quemar ropa. Geraldine Peronache es médico psiquiatra, hija de médicos emergentólogos, y ella misma vive en estado de emergencia porque se dedica al tema de adicciones. A lo largo de su carrera eh, estudió y trató todo tipo de adicciones, desde las drogas hasta la ludopatía, y las drogas las trató durante años adentro de una disco. Ahora se ocupa de la adicción a la tecnología también. Sobre ella vamos a hablar sobre drogas. Ocupando toda la gama, desde las pantallas hasta las benzodiazepinas. ¿Qué es una droga? <laughs> Qué pregunta para arrancar así, así nomás. Así nomás. Mira, es una sustancia o es una molécula, en realidad, que produce cambios dentro del organismo. Uh -huh. Eso. Va a actuar sobre diferentes receptores, hay que ver qué droga hablamos, tenemos que hacer una distinción entre drogas o sustancias lícitas e ilícitas, ¿no? Ahora, eso tiene que ver con la cultura, no con la medicina. Exactamente. Exactamente. Claro. Sí. Eh, Alguna vez escuché que. Uno se da cuenta de si, está no, si es o no un adicto cuando se pregunta si tiene que hacer eso todos los días o si puede dejar de hacerlo. ¿Es, es una buena definición? ¿Es una definición exacta? Es buena, no es exacta. Es buena. ¿Por qué no es exacta? Eh, porque, por ejemplo, dentro de esta modernidad eh, tenemos, yo tengo pacientes, jovencitos sobre todo, que son adictos de fin de semana. Tenés que evaluar periodicidad... Y cronicidad. O sea, de lunes a viernes están limpios. Fin de semana, como dicen ellos, me la pongo en la pera, me la pongo en la nuca. Sí. <laughs> eh, ¿Y, ¿Y pueden dejar un fin de semana? No, por eso son adictos al fin está de semana. Ahí es está cuando el punto. no podés dejar. Claro. Sea la frecuencia que sea. Sí. Bueno, claro, tampoco una vez por mes, digamos, pero con... Una frecuencia relativa. Y generalmente por eso hablo de periodicidad y cronicidad. Si el pibe me dice que hace claro. tres años, en todas sus salidas nocturnas, no puede salir sin consumir, que esta es la, la triste realidad uh -huh. a, de la situación actual en, en, en los colegios secundarios, viste que eh, los jóvenes de hoy, cuando uno va a, las, a, la, a los colegios a charlar con ellos, no. No, no, no hay manera de que puedan imaginarse el fin de semana en general sin consumo de sustancias. Uh -huh. Por eso, o de alcohol. Fundamentalmente. Bueno, incluís el alcohol dentro de la sustancia. Sí, señor. Okay. Sí, señor, Tenemos un grave problema También de salud pública. Incluyo. Y la televisión. Y, y el café. Y los móviles. Y los celulares. Todo, todo lo que es la tecnología, las okay. tics. Eh, y las señoras que toman somníferos también las benzodiazepinas que claro. están muy de moda dentro del rubro uh -huh. femenino viste acá, uh -huh. acá por cada uno te metiste en, en 2003 creo en una disco a laburar? muchos años 17 años y cómo hiciste eso en realidad antes de ser psiquiatra fui médica emergentóloga ¿Ah? y me tocó trabajar en varios lugares donde hay vicios donde la gente se divierte eh, y trabajé un tiempo dentro de casinos Trabajé un tiempo, muchos años, en hipódromos, como médica okay. atendiendo, y después llegué a la noche. Por eso digo que okay. anduve por varios vicios. En, lo, en los casinos uno puede autodenunciarse, ¿no? Decir, no me dejen entrar. Ahora sí, ahora sí. Hay ley que re, está regulando y cuidando, porque es, eh, es, es, es triste lo que pasa con los, sí, con claro. los jugadores. Eh, son un grupo, es una patología que todavía la sociedad es invisible. Uh -huh. eh, porque bueno, hablamos, hay un sí, tema ahí que es que el Estado estimula el juego, lo cual es una locura también. Sí, totalmente. Totalmente. Porque es muy difícil que el Estado, por un lado, estimule el juego y por otro lado ayude al ludópata. O sea, es como que los dealers te dijeran que está mal drogarse. Y la verdad, que bueno, ¿qué querés que te digan? Nuestro país somos un poco. No, nos falta educación. Uh -huh. Tenemos un serios problemas por la falta de educación uh -huh. que tenemos. Eh, y dentro de lo que es. Eh, por eso, el juego eh, nunca sale la cantidad de gente que se suicida. Si 10 chicos, como fue la Time Warp, caen de golpe, noticia. fue noticia. Pero ¿cuántos se mueren que se matan y se suicidan? ¿Hay estadísticas de eso? Sí, las hay. No te las sé eh, decir puntualmente, pero. Pero bueno, hay un alto grado de suicidio, en los, grado de suicidio en los jugadores. Pero hay alto grado de suicidio los jugadores. Así que ahí es un punto donde tenemos que seguir laburando duro y firme. ¿Y en el hipódromo vos también puedes hacer eso de decir no me dejen entrar? o es... No. No, es solo en el no, casino. Solo en el casino. En el hipódromo todos los años que yo estuve jamás vi a alguien, no. De hecho... El hipódromo está lleno de máquinas. Yo no fui nunca, pero está lleno de máquinas que a las 9 de la mañana hay señoras jugando. Y viste que la, a las mujeres se le da por el tema, como a las mujeres se les da por las benzoidías epinas, eh, a las mujeres se le da por el tema de las maquinitas. Mirá, ¿y por qué? Porque les resulta de fácil acceso. Y okay. parece también engañoso, viste, que pones de moneditas. Claro. De a poquito, de a poquito, de a poquito te querés dar cuenta, te fumaste todo el, todo el sueldo. Claro, claro. Y contame cómo fue el, el desembarco en la disco. Eh... Eh, llegué porque justo en ese momento. Eh, ¿Qué era, en eh, Pachá? Sí. El, el éxtasis dejaba de ser para un grupo selecto de personas y empezaba su fase de expansión. ¿Qué año es? Eh, y ahí estamos hablando de, oh, sí, 2003, 2003, uh -huh. eh, donde la música electrónica empezaba a tomar las pistas. Uh -huh. eh, Quien era el dueño en ese momento estuvo lúcido, se dio cuenta que la problemática iba a ser, iba a ir en aumento claro. eh, y dijo necesitamos eh, necesitamos un médico. Y también siempre cuento que en paralelo, en ese momento, eh, el Lunapark creo que había perdido un juicio porque había pasado algo, no con drogas, sino que alguien le había tirado una botella a otra persona de un piso al otro eh, y tuvo trauma de cráneo. Y el uh -huh. Lunapark perdió el juicio en ese momento porque eh, no había médico en el lugar. Ah, mira. Y la ley ya estaba en realidad, pero nosotros no la cumplíamos. Uh -huh. Tenía que haber médico. Ahí está el disco, ¿no? Ahí estoy capacitando uh -huh. sí, al personal. Eh, tenía que haber un médico. Y no eh, había. No, cada tanta cantidad. Si tenés mil personas, tenés, tenía que haber un médico. Pero uh -huh. era una ley que nunca estuvo hasta que pasó Cromañón y después, claro, y después pasó Time Warp, que fue con años de diferencia. Sí, claro. Y cada desgracia sirvió para reajustar el, el, el protocolo, ¿no? Uh -huh. Así que en esas condiciones llegó. Todavía el éxtasis no era la vedet de la noche, seguía siendo la cocaína, la vedet de la noche. Uh -huh. Y eh, poquito a poco fue llegando el éxtasis y después siguieron todo el resto de las sustancias sintéticas, que ahí es donde estamos parados en, en la situación actual. Sí. ¿Qué te hace el éxtasis? Eh, ¿Qué te hace en el momento? ¿Por qué la consumen o qué te hace a mediano sí, sí, o largo sí. no, plazo? No, 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 ¿por qué la consumen? La consumen fundamentalmente para sentir la música de otra manera. En el hay hay una los... cosa de los beats del corazón que, sea, que tiene que ver con la música. Sí. Y también si, eh, es una música como armada para el éxtasis de alguna manera. Es una música que para mí es como, fíjate que los golpes son eh, golpes teribales, tocan una parte muy particular uh -huh. del cerebro, de ese cerebro arcaico, uh -huh. digo, esto lo, lo, lo desarrollé yo en una tesis mía, y fíjate que lo interesante es que... Eh, no se baila de a dos, ni vos me sacas a bailar ni yo te saco a bailar. Sí, claro. Se baila en claro, grupo, bien grupo. como de tribu. Por eso digo que es interesante los golpes, es interesante lo tribal uh -huh. que se juega acá y nosotros, eh, eh, como se decía a Pachá en su momento, el templo. Fíjate que estaba toda esta cosa de culto uh -huh. en relación a, a la movida electrónica, ¿no? Uh -huh. De hecho, el DJ Estrella. Eh, se le decía el maestro de ceremonias, que Ay, es bien. el que entra a las 4 de la mañana, tenés el que va a hacer la previa Ajá. y después a las 4 que llegaba quién Ajá. todos iban a ver sí, a las sí. 4 de la mañana, el maestro Ajá. de ceremonias. ¿Y, y, y crea adicción? El éxtasis, yo no creo que genere eh, adicción, pero sí condicionada por el lugar, okay. ¿se entiende?, no vas a encontrar que el pibe se lo tome en su casa claro. un martes a las 4 de la tarde si no tiene el contexto de luz el y el sonido. Siempre es, es, es social. Sí, y, y se necesita el tema de los estímulos claro. sensoperceptivos, porque lo que abre es los canales sensoperceptivos. Por eso uh -huh. en tu casa, eh, así nomás, no te vas a tomar claro. eh, un extra. No claro. invita eso sí, la sustancia. Sí, 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 sí. Eh. ¿Y, ¿Y no tiene ni adicción psicológica ni física? No, no genera. Uh -huh. No genera adicción. ¿Y cuáles son las consecuencias físicas de tomar éxito? Y los daños pueden ser cardíacos, fundamentalmente la mayoría que hemos visto son. que genera... acelera el ritmo cardíaco. Que acelera el ritmo cardíaco, genera hipertensión, eh, ta... aumentará la frecuencia cardíaca y puede haber, de tan rápido como el corazón, puede haber torsión de punta, viste que el corazón se llega a dar vuelta. Uh -huh. porque Aparte, espérate, un detalle que no es menor. Eh... Hoy por hoy la gente no consume solamente éxtasis. Bueno. La regla que es pregunta de examen es policonsumo de sustancias. Uh -huh. eh, justo hoy di clases y digo de simple, simple de es eh, alcohol que es una sustancia depresora, claro. otros eh, le suman la bebida energizante, otros le suman el cannabis y después, para entrar ya a la disco, están con el éxtasis. Así que uh -huh. de movida tenés cuatro sustancias, así nomás. Por eso cuando uno lo recibe en la emergencia, eh, eh, la persona claro. está totalmente descompaginada, claro. porque una droga le dice al cerebro subir, la otra sí, le dice sí, bajar, sí, sí. la otra le dice correte. Pobre cerebro no sabe para dónde va. Claro, claro. Eh, eh, ¿Por qué tienen sed? ¿Por qué toman agua todo el tiempo? Porque seca las, las muscosas. Ok. Seca las muscosas. Y lo que genera también, que es tremendo, es amnesia anterógrada. ¿Qué es esto? Que se olvidaron que tomaron. Uh -huh. Este es otro punto, no es solamente el tema de la sed. Que tomaron porque agua to porque, o que tomaron cualquier cosa. Que, fundamentalmente en este caso te estoy hablando del, del agua, agua, porque es muy impresionante de verlo. Eh, en casos de que hubiese canilla. Toman, toman, toman ah, y mirá. mucho de los comas no es porque se van va a ser por deshidratación, justamente van a ser un montón, pueden llegar a entrar en coma por exceso de agua, coma hiperosmolares, donde la neurona va a explotar. ¿Existe eso? Claro, Muy de bien. hecho siempre digo que... O sea, tienen, mi... como si, tienen como amnesia inmediata, claro, como Doris, claro. el pececito de neve. Claro, claro, exacto, exacto. Mirá. Eh, 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 y es impresionante porque vos ves alguien tomando 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 y te agarras tan náuseas ajenas de ver la cantidad de agua Mira que vos. está ingi eh, eh, ingiriendo uh -huh. y, y siempre remarco esto porque en el imaginario está que se mueren de, de, por la deshidratación que no diga y que no puede ser al revés pero yo digo que en mi práctica de uh -huh. 17 años la mayoría que vi fue por hiperhidratación uh -huh. no por deshidratación Mira vos. un punto a destacar uh -huh. y eh... Si tuvieras que hacer una estadística, un porcentaje de la noche hoy, ¿cuán alto dirías que es la gente que toma algún tipo de droga? ¿Que es un 20, un 30, un 40, un 90? No sé. Me acercaría más a... Me estás jodiendo. No, no te estoy jodiendo. Me acercaría mucho más a un 80, un 90%. Wow. Sí. Tomando también cannabis como sustancia... ¿Cómo? Sí, bueno, lo eh, es. ...psicoactiva. ¿sí? A ver, sí, 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 ¿no? Sí, sí, sí. Eh, por eso digo que estamos... En, en un momento muy particular y lo llamativo, lo llamativo es eh, que este uso y abuso de sustancias se da en el espacio del fin de semana, donde la mayoría, eh, vamos a decir, labura, estudia o entrena o hace algo de su vida de lunes a viernes, pero ¿qué nos pasa el fin de semana cuando viene el vacío, cuando uh -huh. viene el parar? el frenar, uh -huh. el encontrarte con vos, con tu vida, con tus afectos, sí, sí. el momento para levantarte una mina, ¿qué es lo que pasa ahí? Y está, pasa que no se, no se bancan, acá aparecerá el vacío existencial del ser uh -huh. humano, porque es muy llamativo lo que sucede. Sí, claro. No es en cualquier momento de la semana, es durante el es fin, de semana, el fin de semana, cuando nos toca sociabilizar con el otro, empatizar uh -huh. con el otro. Uh -huh. Eh, así que bueno, esto eh, es, es, es interesante. Yo, yo, yo creo que la gente, alguna vez esto lo dije eh, públicamente, que la gente se droga porque le duele el mundo. Es como la gente que se droga es un poco más débil que los que no se drogan y les duele el mundo. Y esta es una manera de acolcharse frente al mundo. ¿Estás de acuerdo con, con eso? Sí, eh, me gusta más hablar de sensibilidad. Uh -huh. Creo que son personas que capaz son más sensibles bueno. y esto los vulnera de una determinada manera, eh, donde el mundo muchas veces se nos hace difíciles a todos, uh -huh. pero bueno, quien no tenga mecanismos adaptativos más eh, acordes a la situación, es factible que caiga dentro de cuestiones químicas para poder sostener esa difícil eh, realidad. Eh, no son tiempos fáciles. Fíjate la, la tasa de suicidio en los jóvenes, en los uh -huh. adolescentes. Es la segunda causa de muerte a nivel mundial, el suicidio en adolescentes. Uh -huh. eh, esto lo dice la OMS, Organización Mundial sí, de sí, la sí. Salud. Eh. Así que eh, eh, fíjate ahora cómo también se ha acrecentado la tasa de suicidios, que ahora está tan de moda: en vez del conócete a ti mismo, el muéstrate a ti mismo por la adicción a las redes. Ok. Sí, por el excepcionismo eh, de las redes. Bueno. Y, y uh -huh. ahora el suicidio es online, en vivo. O sea, como que se están dando varias cosas que son muy complejas y que todavía no están en los libros de psiquiatría. El mundo va con una velocidad. Sí, sí. Bueno, Bueno, eh, eso está pasando en general con la tecnología. O sea, la filosofía quedó puestos. atrás de la tecnología. No hay respuestas filosóficas no. a soluciones tecnológicas. Uh -huh. Eso está pasando en el mundo. Eh, la gente se muere de corte o de sobredosis. Las dos cosas, desde mi perspectiva, sí, sí. las dos cosas. Como te dije anteriormente, eh, por un lado tenemos el policonsumo que es crucial, uh -huh. crucial porque como simple es cuatro, siete, podés llegar a ver hasta nueve sustancias que haya consumido. Eh, un joven un, y ahí fin, se de, un, se un muere fin de, de semana cosa, se muere se muere, en realidad la sorpresa es que no se mueran en, en su mayoría bueno, sí, claro. porque vos cuando los ves que se recuperan y se están yendo a su casa rompen los libros digo yo todo lo que en los libros dice este se tendría que haber muerto 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 <risa> muerto muerto, <risa> muerto no podés creer que se vaya en realidad uh -huh. la cantidad de jóvenes que tendrían que morirse el, el fin de semana eh, sí, sí digo hay un dios puedo decir que hay un dios sirve para algo la eh, internación compulsiva cómo es eso de internación compulsiva que alguien vaya directamente por sus propios medios a no, internarse no 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 compulsiva que te manden tus viejos o que te meta el estado o que mira eh, en una primera instancia, no es lo que me prefiero claramente no, bueno, claro. pero ante el riesgo de, de muerte uh -huh. Pues bueno, un tipo pierde control de Claro, cine, alguien bien. tiene que tomar, si no es la familia, el Estado uh -huh. tiene que agarrarlo porque ¿quién lo cuida si no? Si vos no podés decidir, no estás en tu sano juicio, puede ser, sí, sí, sí. ser peligroso para vos y también puede ser peligroso para terceros. Sí, 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 sí. Entonces, si no hay. Eh, oh, familia o la familia muchas veces no sabe qué hacer. Sí, bueno, señor. ahí es donde uno judicializa al paciente porque alguien tiene que tomar las riendas, alguien los tiene que cuidar igual. Bueno, para eso está la figura del Estado. El juez. ¿Hay estadísticas de recuperación confiables después de una internación? ¿Cuánta gente vuelve a caer? Eh, alto, sigue siendo el porcentaje. Si sí hay, no te puedo decir 100% confiable porque te, te mentiría, sí, eh, pero sí. Hay recaída, es una enfermedad compleja. Eh, Te pregunto eso porque yo creo que una persona deja cuando quiere uno, no cuando quieren los demás. Sin lugar a dudas. Sin lugar Entonces, a dudas. Siempre que quieran los demás, el tipo va a recaer. Sí. Porque no lo quiso él, digamos, ¿no? Sí, sí, va a hacer todo bien para salir de la internación. Porque claro, eso no pasa, no pasa. Vuelve a hacer todo, va a hacer todo al pie, es prolijo con el tratamiento. Pero sale y, 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 sí, vuelve. Sí, y vuelve. Bueno. Pero también dentro de todos esos vale la pena intentarlo, porque también va a haber gente que en ese tratamiento va a tomar conciencia y eh, va de vuelta a, a, a ser dueño de su, propia, de su propia vida. Es una patología compleja también porque muchas veces en el adicto vamos a ver también grupos familiares como muy particulares. Mm -hmm. una, no cualquiera tiene un adicto dentro de claro. su familia. Por eso. Destaqué, una cosa es uso, otra cosa es abuso y otra cosa es dependencia. Uh -huh. Son tres instancias que requieren tratamientos distintos y van a estar pasando factiblemente cuestiones familiares distintas en unas y en otras situaciones. Pero dentro de la dinámica está estudiado esto. Cuando vos todos sí, todo los días ves, un ves, mueve la colita, tiene cuatro patitas, sí, guau, es guau guau, es perrito. Bueno, cuando uno conoce grupos familiares y... En esta familia muy factiblemente acá se esté cocinando un adicto por las determinadas características que esa familia tiene. ¿Eh? Entonces bueno ahí eh, lo que complejiza esto que es una enfermedad porque es una enfermedad sí, esto sí. Que tiene que quedar claro no es porque, porque quiere o porque es un loco porque lo que sea que la gente no es una enfermedad y es una enfermedad donde está todos están todos infectados, uh -huh. pero uno solo lleva la fiebre. Okay. Entonces eh, lo complejo es que hay que trabajar con todo el grupo humano familiar para que claro, también vuelve ahí, bajarle después. la bueno. cantidad de, de bacterias bueno. en sangre, por así decirlo, uh -huh. porque vos lo devolvés limpio sí, sí. Y, y, y vuelve el mismo problema. Eh, exactamente. ¿Estás de acuerdo con la despenalización? Eh, te diría que sí, obviamente, eh, no, pensé que me ibas a preguntar por eh, prohibición o no prohibición, no, no, liberación de... o no liberación y... y... Bueno, al principio de ah, en principio la despenalización. en principio, sí, sí. Uh -huh. sí. Sí, sí, porque eh, seguimos, si no, eh, yendo por un camino equivocado, agarrando a quien tiene el problema. Y no al eh, narco. Eh, exactamente. Uh -huh. eh, y ahí nunca está el tema. Est esta gente necesita tratamiento, necesita recuperación, necesita sostén, necesitan en algunos casos tratamiento farmacológico también que los acompañe. Eh, no podemos seguir castigando al enfermo. Sí, claro. Es lo que está pasando ya bastante hoy. tuvo, porque por algo es enfermo. Uh -huh. Uh -huh. ¿No? Como te dije... Se cocina esto en un ambiente familiar determinado. Entonces, que se replique en el sistema sanitario lo mismo o parecido que pasó ya dentro del ámbito familiar, me parece una tiranía. Uh -huh. eh, ¿Y qué pasa con la adicción a la tecnología? Uh, ahí estamos tomados. <laughs> y sobre todo porque ya estamos a la época de los nativos digitales. Sí, claro, los, los centennials. Los entonces, realmente acaba de haber que trabajar firme y duro con el tema de la prevención, porque vos viste que en cualquier mínimo espacio de ocio, eh, el chico con su tiempo libre, lo primero que pide es una tener pantalla. alguna una pantalla. No, bueno, también los padres usan la pantalla para que el chico no rompa las pelotas. Digamos. Estamos de acuerdo, estamos de acuerdo por eso. Y es un error, creo. Hay que es un error, es, claro que es un error, porque. Fíjate que lo interesante para mí de todas las adicciones hay una palabra que es clave que es conexión. Uh -huh. En la tecnología es la conexión y estar ahora conectados todos las 24 horas. Uh -huh. Y en el campo de las sustancias cuando vos me preguntabas del éxtasis yo te digo que la persona lo que busca es la empatía sí, con sí. el otro es que buscar la conexión uh -huh. con ese otro. Así que claramente a nivel sociedad yo me replantearía qué nos está pasando en la conexión humana con ese otro. Y fíjate qué interesante que Harvard lleva, eh, lleva 83 años en el trabajo más largo en la historia sobre la felicidad. Ah, mira. tienen dinero así que pueden pagarlo sí, invertir claro. y el, el, es un trabajo de investigación longitudinal no se sabe mientras Harvard tenga dinero van a seguir sí, estudiándolo sí, sí, sí. estuvieron con los budistas estudiando eso están con los budistas sí, también estuvieron estudiando los efectos biológicos de la meditación sí. y es muy interesante porque la meditación genera cambios en la biología es una cosa maravillosa increíble. la neuroplasticidad claro increíble, sí. increíble sí. y hasta ahora el resultado final del estudio es que lo que hace más felices a los seres humanos son las relaciones interpersonales. Entonces, por eso hablo que lo interesante de ver el estudio de Harvard, qué tan felices somos y estamos dentro de las relaciones uh -huh. interpersonales versus la palabra que te dije recién, conexión. Detrás de todo... De estas nuevas adicciones, la búsqueda es la conexión. Lo que pasa es que estamos por un camino que no es el adecuado. El tema es si la conexión virtual es igual a la real o, 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 qué, o qué efectos produce. No, no, claramente no es igual que vos estés solo, encerrado en tu cuarto, comiendo como un autómata, claro. eh, ni dándote cuenta si es de día, si es de noche, si ya está saliendo el sol, que son las 5 de la mañana. El problema también es que si uno lo ve del otro del lado de de la producción, hay empresas dedicadas a que eso sea así. Y que están estudiando cuáles son las maneras de que vos estés cada vez más tiempo en la red. ¿Para qué? Para venderte algo. Y cada vez eso se sofistica más. Hoy te pueden vender dirigidamente algo targeteado como nunca antes pasó. Y eso es porque vos mismo le das los datos y a la vez los tipos estudian cómo hacer para venderte más. Es una rueda... Eh, Bastante infernal. Sí, ¿no? maquiavélica. bélica. Sonado. Sí, de hecho, eh, ahora con este nuevo público que llegan las tablets a temprana edad, como decíamos recién, los nativos digitales, el año pasado uno de los, eh, de los portales más importantes de marketing dijo que la industria iba a poner 2.4 billones de dólares invertir en publicidad para patrocinar los juegos que juegan los chicos. Bueno, Fortnite, ah. que es el juego más jugado, vos compras cosas y una remera Gucci en Fortnite te sale casi lo mismo que una remera Gucci en la vida. El tema es que no la tenés, la tenés ahí adentro de la de la pantalla. Sí, sí la caja de Pandora. <laughs> es muy increíble. No, no, por eso te digo, es muy increíble, es muy increíble cómo está pensado el mercado, como bien decías sí, vos, claro. porque va, los sponsors cada vez miran para los jueguitos de los más chiquititos sí, claro. y eh, también hasta si querés voy a, a hacer un poco más jugada hasta la industria del alcohol, ¿no? Bueno, eh, todas, que también, claro. por eso te, les van a ir pasando las publicidades y a medida que eso avance, es lógico, el chico si tiene 14 años y si se va a tomar la primera cerveza, va a ser esa porque está sponsoreando tal, tal jueguito. ¿En el tema del alcohol hay diferencia entre chicos y chicas? o...? Eh, toman la misma cantidad. No. Toman a la par, o sea, la mujer igualó al hombre, lo uh -huh. que pasa es que las consecuencias para unos y otros no terminan de ser del todo igual. La mujer sigue siendo más vulnerable por masa corporal y metabolismo. Claro. Entonces la vulnerabilidad de la mujer es otra. Uh -huh. Y también el tema del riesgo, justamente, el tema del embarazo, ¿no? Claro que ante la falta de cuidado, no solamente para ambos sexos tenemos la transmisión de enfermedades sexuales, sino que la mujer es mucho más vulnerable sí, y acá sí. estamos con el tema de aborto sí, aborto puede no, ser ¿no? Abusador, ¿Eh? lo que se ¿Eh? Puede ser abusado. Sí, sí, lo que... igual también los varones, sí, y más sí. en esta época que toman a saco, donde el binge drinking es eh, eh, la, la norma, para quien no sepa qué es el binge drinking, es un consumo compulsivo de alcohol donde la idea es consumir lo máximo posible en el menor en el tiempo menor posible. Tiempo. Esto no era una, una moda nuestra, esto es bien de los es ingleses, yo, sí. de los anglosajones, pero lo que nos ha pasado en el país es que dejamos de tener un consumo mediterráneo para pasar a un consumo anglosajón. Esto es el gran cambio que está teniendo Argentina en relación al alcohol en este momento. De hecho, lo más claro que nunca en este momento que tenés una birrería cada una cuadra sí, claro. y media. ¿Cuándo fuimos un país birrero? No. Jamás, no, no, no. somos un país de vino, sí, ¿no? sí. vinícola. Mm -hmm. Entonces, esto vamos viendo los cambios que se van dando eh, momento a momento y donde hay que poner claramente atención. Hablábamos antes de, la, de las pantallas. ¿A qué edad vos le regalarías a tu hijo un celular? Eh, séptimo grado. Uh -huh. o, sea, o sea, 11 años, 10 sí, años, por sí, ahí. Sí, sí, 11 años, 11 años. En Capital Federal, la llegada del celular está siendo a los 9 años. Entonces, PNL, ¿A los 9 años. Sí, a los 9 años. Eh, regalar un celular, claramente se ve que no es del todo el problema. El problema lo tenemos con que nadie mira lo que los chicos miran. Uh -huh. Y hoy por hoy, dentro de un celular, tenés acceso al mundo, al eh, mundo y tenemos o se acredite la... en el control parental de las redes digamos y tienen que los padres tienen que poner un poco más de atención porque después vemos las cosas que vemos No, te digo porque hay toda una cosa en los padres que a veces tratan de hacerse los progres al pedo diciendo no yo no los puedo controlar porque eh, sí yo entiendo me entiendo si me estás hablando de que el chico tiene 17 años, no. ponele. Pero no, no me puedes venir no, a contestar si sí, sí. esta pavada, que igual la escucho, porque sí, sí, me la dicen, sí. porque voy a los colegios y pateo escuelas. Así que digo, voy a armar el libro de las respuestas que he recibido durante estos años ¿Ah, por sí? parte de los padres. No, cargo. Ah. Le digo, porque realmente supera la realidad. Podría venir al Modóvar que uno le da letra, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, ¿Cómo hago para decir que no? Y yo digo, dos letras. <laughs> ¿Cómo se hace para decir que no? Y digo, mira, los psiquiatras no, no hacemos una charla y estamos preocupados por la falta de baile, nadie nos consulta porque los papás no le dejaron ir al baile, pero los que sí fueron al baile, antes de tiempo, que ya los están dejando ir con 11 años al baile, digo, esos chicos tienen mucho más acceso y facilidad de entrar en contacto con determinadas sustancias. Sí, sí en una época de total vulnerabilidad y después los que recibimos a los pacientes con el blackout, que vos decís, ¿qué es eso? El apagón, se les uh -huh. apagó la tele, no se acuerdan de nada, horas, otro día buscábamos a uno, si yo te digo desde qué lugar, hasta qué lugar, el pibe llegó caminando como a la procesión de Luján y no Muy se bien. acuerda nada y lo encontramos por cámaras en diferentes lugares, Mira. había ido con auto encima. Menos mal que algo lo iluminó y dejó el auto y, ¿Y si los kilómetros caminando? lo hizo caminando uh -huh. sin recordar nada. Entonces, si sí, eh, no sabes cómo decir que no como papá, yo les, los invito a que piensen que alguien les tiene que enseñar el no. Porque cuando eh, agarren a esa hija o agarren a ese hijo para invitarles droga o invitarles la orgía, eh, ¿qué, va, ¿qué van a pretender? ¿Cómo van a decir que no algo que nunca nadie se los enseñó? ¿Qué uh -huh. van a esperar? ¿Que venga el presidente a enseñarles el no? ¿Qué es esto. ¡Oh, ya que estabas! A ver. Bueno, compré de más, ¿eh? Disfrutar los beneficios de Macro Premia es más fácil que olvidarte la lista de las compras. Convertir tus puntos en ahorros en supermercados. Así de simple, así de fácil. Macro, cerca siempre. ¿Qué es esto? ¡Oh, ya que estabas! A ver. Bueno, compré de más, ¿eh? Disfrutar los beneficios de Macro Premia es más fácil que olvidarte la lista de las compras. Convertir tus puntos en ahorros en supermercados. Así de simple, así de fácil. Macro, cerca siempre. ¿Por qué el paco te destruye tanto, te hace tan pelota y de una manera tan rápida? Yo he visto Uf, gente tremendo, echar mierda por el paco tremendo, en meses. Tremendo, sí. Sí, sí, sí. Nosotros decimos, da imagen en queso grullar en el cerebro, la tomografía mm. le, hace, le hace agujeros. Y por la toxicidad, porque eh, eh, el benceno, los toluenos, todo lo que va teniendo mm. con lo que van cortando el paco, eh, les, les genera un daño cerebral, te diría que en muchos casos es, es casi hasta irreversible. Eh, uno va a trabajar un poco con la familia en psicoeducación en uh -huh. determinadas cuestiones. Pero bueno, eh, eh, el abaratamiento de la claro. sustancia, el estirar la sustancia hasta el, hasta el máximo, eh, bueno, de hecho en uno de tus programas, yo vi cuando entraba sí, en sí. la cocina y vos vas viendo lo que hacen y cómo lo hacen, que decís... Dios mío, hay que animarse a meterse uh -huh. a meterse esto. Sumamente tóxico, sumamente nocivo, letal y en muchos casos tristemente irrecuperable. ¿Hubo gente que no pudiste curar? Eh, yo, yo no sé si uno cura bueno, a, a, a la alguien. la que no pudiste ayudar. Eh, seguro que sí. Seguro que sí. ¿Te acordás de algún caso? Sí. ¿Me lo contás? <laughs> eh, y los casos que generan impotencia por el grado de enfermedad que tiene la familia. Uh -huh. No por el chico o la chica, sino eh, por la familia. Eh, fundamentalmente por, por la familia, porque te descuidaste y lo sacaron de la internación, te descuidaste y se acabó la plata para el tratamiento, te descuidaste y y te piden que la familia no tiene cómo sostenerse que hay que desinternarlo para que la persona vaya a poder trabajar eh, bueno vas a encontrar situaciones eh, complejas como también sí pienso en personas de diferentes edades que han venido porque los familiares como vos decías antes han pedido la interconsulta ah. y vos tenés esa charla hablas explicas y del otro lado te dicen sí sí, sí claro, entiendo claro pero no quiero. Uh -huh. Y entonces, bueno, acá está lo difícil también como para uno como médico, esto del libre albedrío, ¿no? Yo digo, cada uno tiene el libre albedrío para vivir y cada uno tiene el libre albedrío para morir, pero nos cuesta aceptar eso con pero, todo lo que uno estudia, poder aceptar el libre albedrío en la muerte del otro, uh -huh. no, me no me estaría resultando muy <risa> fácil. <risa> ¿Por qué te dedicaste a esto? Eh, me dediqué a esto porque vengo eh, factiblemente vengo de papás particulares, particulares porque mis viejos eran médicos, eh, cardiólogos y terapistas intensivos. Uh -huh. Entonces ya un poco en la sangre del 220 eh, está. Lo que se hereda no se hurta, uh -huh. Así que por eso digo que soy una psiquiatra típica y en, siempre andando en medio de todos los quilombos. Porque porque nací en el quilombo, de familia, nací en la terapia intensiva. Uh -huh. eh, así que eso es lo que me hace particular. Y siempre la, la sensibilidad, no sé, me, me, me conmueve ver el deterioro del, del ser humano. Uh -huh. Y he visto situaciones. Eh, de deterioro que me han partido el alma, que si me detengo dos veces te inundro el canal. <laughs> Así que no te conviene llevarme para claro. ahí porque me voy a poner sensible. Claro. Pero sí, sí, porque me conmueve eh, eh, el, el dolor, el dolor y lo que la gente hace para palear su dolor. Por eso estudié psiquiatría. Me parece, por un lado, una herramienta tan maravillosa, tan maravillosa. Eh, y, y a veces pienso si nos enseñaran cosas de tan chiquitos, porque esto tiene un potencial, tenemos sí, claro. un potencial que si lo supiéramos usar, podríamos, no sé si todo, pero sí casi todo, pero no nos han enseñado a usar esta maravillosa biología ¿Eh? que la vida nos dio. Y entonces, en parte, mucho eh, de, de estudiar esto es para poder enseñarles a reutilizar el, el CPU. Y por eso digo que... También dos cerebros piensan mejor que uno. Entonces en la ayuda, cuando vos te estancás, claro. seguramente yo voy a poder poner luz en algún lugar donde vos estés en oscuridad y también y viceversa, ¿no? Porque uh -huh. uno uno siempre aprende del otro. Gracias. Es, gracias a vos. ¿Qué es esto? Oh, acá estabas. A ver. Bueno. Compré de más. ¿eh? Disfrutar los beneficios de Macro Premia es más fácil que olvidarte la lista de las compras. Convertir tus puntos en ahorros en supermercados. Así de simple, así de fácil. Macro, cerca siempre.